Hello, guys. Welcome back. How are you doing, all of you? Good evening, Miss. Good evening, Ivania. How are you doing? Good evening, guys. Hey, nice to see you talking today. Yesterday, I asked this question like 10 times and no one answered. Now I'm happy because I hear more voices. Very good. How was your day, guys? ¿Cómo estuvo su día? It was good. Very good. Ivania, tell me. Very busy. It was a normal day. Normal day. Well, I'm going to tell you, I unfortunately, I went to the university today and I have to get up at 3 a.m. as I told you. But today I felt asleep, me quedé dormida. So I woke up at 3:45. Me fui sin bañarme a la U, porque si no ya no llegaba. Con eso les digo todo. Así que me fui a trabajar después, también. Así que anduve trabajando y visitando clientes, así, chuca. Y vine aquí a la casa. Me quedé dormida totalmente, acabo de reaccionar hace como 20 minutos, literalmente, guys. So, no me he bañado, así que estoy dándoles hoy les estoy dando puerta a las clases, por decirles así. Yeah, so sorry if you smell something. Chicos, cuéntenme, ¿qué hicieron hoy? ¿Alguien hizo algo de diferente? ¿Comió algo rico? ¿Or something? ¿Or everything was the same? I eat fish. You ate fish? Big fish. A big fish, okay. What type of fish? ¿Qué tipo de pescado? Creo que era boca colorada. Oh, they say that is good. Nunca casi he comido no tenía, pescado. No tenía espinas casi. No sé qué era, pero era grandísimo. No cabía en el plato. Really? ¿Por qué really? No comí pescado? Because I ate one time when I was like 9 years old, and I got vomit and very allergic. So I think that I'm allergic to all the seafood because my mom used to sell shrimp cocktails, cocteles de camarón, mi mamá vendía. So when I tried to touch them, I also got allergic. So I think that I'm allergic to the whole seafood. ¿Saben qué es el seafood, chicos? Toda la comida de mariscos y todo, ¿verdad? So I got allergic for that, and I have never tried it again. Nunca lo he querido volver a probar, porque asumo que me da alergia. Tipo el caramelo, para que se hagan una idea, también me da alergia. Es el famoso toffee. So, yo tenía aquí como 15 años de no comer pescado. Yeah, porque mi mamá me crió que no era bueno comer pescado por mí, porque yo me tragaba las espinas y me quedaban tragadas. Entonces, si no es ella que me despenica el pescado, yo no como pescado. Y así de viejo. Yo no, ahora porque yo le dije, yo quiero un pescado, pero que no tenga espinas. Y ese solo tenía el muy esqueleto nada más, es buen pescado. Yeah. Chicos, y los demás, cuéntenme. Cuéntenme los demás, ¿qué pasó de bueno en su día? What happened? Different. Or everything was normal for all of you. Todo estuvo normal para todos. Yes, teacher. Okay, I see. Well, guys, let's go ahead and start with the topic for today. Sorry for my image. For today, I just wake up, so me disculpan, vea, porque no ando maquillada y no ando arreglada, pero hicimos el mejor esfuerzo, chicos, para 20 minutos. Guys, because of that, I didn't make a presentation for today. Today, we're not going to have a presentation. However, I told you yesterday that today was for working on the platform and to finish with one topic. And if we have time, we are going to make a play, all of us together.
Esa es como la agenda que tengo para el día de hoy, ¿ok? Vamos a terminar lo de la plataforma, que eso sí quiero que terminemos hoy la sección 2 de la plataforma, con los knowledge checks y todo, y quiero que, ver si nos queda tiempecito después de explicarles el último tema para que hagamos un juego. Guys, regarding the homework, I see that some of you send me the homework via WhatsApp. I check Ivania's first because she sent it earlier and Ivania did a very great job. I also check already Recall Me, very good job. Y creo que le revisé a alguien más. No me acuerdo a quien más ya se lo revisé, but I already checked someone. Right now, the other people, I'm not checking it yet because as you know, we are in classes and I don't like to be on the phone. And later I have more classes. So at the end of my classes, I'm going to sit and check all of you, okay, y darle su feedback, okay, chicos, pero no se preocupen, que ya vi que algunos sí, ya, si algunos ya se los dejen visto, no se preocupen, okay, no, no es porque no se los quiera revisar, es porque ya veníamos para clase, ¿sí? But I'm going to check that. Yo envié la tarea, pero al chat de todos, no sabía cómo enviarlo, ahí lo envié. No, tranquila, está bien, ahí me di cuenta que lo mandaste. Okay. Tranqui, very good, and thank you for letting me know, para acordarme. Well, guys, so regarding the homework, that's what I wanted to say. So now I'm going to move on and present the platform for you. Can you see the platform, guys? Yes, miss. Yes, perfect. Miss. So these are the four topics. Well, these are things that I'm going to work with you. I'm going to work some vocabulary. This already did it. We're going to have this knowledge check. These imperatives are the... Let's say the topic for today, those are very easy. You're going to love it, I promise. And later we're going to finish with the last knowledge check and we're going to be done with section number 2. So let me see. Riquelme, help me reading please the instructions for the first point of the knowledge check, please. In English and Spanish. Instructions. Listen to the conversation. Where do these people hurt? There might be one. There might be one or two correct answers for each conversation. Instrucciones: escuche las conversaciones. ¿A dónde les duele a estas personas? Pueden haber una o dos respuestas correctas en cada conversación. Very good. Thank you so much. Chicos, ¿está claro lo que vamos a hacer? Yes, miss. Perfect, very good, guys. So let's go ahead and move on. We're going to go with the first conversation and I'm going to start sharing the sound, I guess. Just to make sure. Bien, chicos, entonces ustedes me van diciendo las respuestas, ¿sí? Vamos con el primer audio. Page 80, exercise 4, listening. I have a headache, part A. Listen to the conversations. Where do these people hurt? Write down the parts of the body. 1. I think I'm gonna go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache, and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. 2. Oh, sorry, wait. Wait, chicos, le voy a poner pausa. Oh, my gosh, are you okay, Allison? Not really. Wait a second, voy a hacer, aquí lo voy a mover, porque les quiero estar dando pausa. Chicos, ¿cuál era la respuesta de la una, permítanme? Mi suena está. Head and throat. Head and throat, okay, guys. Give me a second, because... No sé por qué. Eso está movido. Head and throat. Very good. Let's go with conversation number 2, which is Allison. I think I'm going to go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache, and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. 2. Ow! Oh my gosh, are you okay, Allison? Not really. My back and my elbow feel terrible.
Ouch. Can you stand up? I think so. Yeah, thanks for your help. What was the answer here, guys? Back and elbow. Very good. Let's go with the conversation number three. Three. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. What was the answer here, guys? Tooth. Very good. Let's go with the last one, number four. Oh. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. What was the answer here, guys? Eyes. Very good. Right. Now eyes. I want to ask you, what is the meaning of head? What is the meaning of head? Cabeza, very good. What is the meaning of throat? Garganta. Garganta, very good. What is the meaning of back? Espalda. Espalda. And elbow? Codo. El codo, right? Codo. Remember me doing this, right? Very good. Number two. Diente. Muela. Very good. Diente muela. You got it. Okay. Number four. Wrist. Dedos. No, wrist. En la muñeca. Muñeca. Very good. Muñeca. And eyes? Ojos. You got it, guys. Very good. 33 of 33. Good job. Very good job, guys. Ahora, ¿le toman captura, chicos, para ponérselos? ¿O ya lo hicieron todos? ¿Le pongo para que le tomen captura? Aquí está. Solo me dicen cuando le tomen la captura. Se supone que ya con esta captura, chicos, no tienen que tener problemas y que mañana, antes de las 12, voy a ver a todos mis estudiantes, mis 17 niños, los voy a ver con la plataforma terminada, ¿verdad? La sección 1 y 2. Mañana antes de las 12. Si no es que ahora lo voy a ver a todos. Hope so. Okay, let me go ahead. Conversation 3 and 4. There you go. Si le van a tomar captura, avísenme cuando estén listos. Yummy. Very good, guys. Thank you. Okay. Ya se las envía al grupo. Thank you. Thank you so much. Thank you, okay. Herbert. Perfect, guys. So this is what we saw yesterday. Okay, Miguel, it's fine. Don't worry. This is going to be a review for you then. Bien, chicos. ¿Se acuerdan de que vimos esto ayer, verdad? ¿Se acuerdan de esta imagen? Yes. Very good. So let's go ahead and move on with the topic for today, the grammar point, which are the imperatives, okay? Vamos a hacer los imperativos todos juntos. Chicos, voy a pedirle por favor a Jessica. Jessica, por favor, ayúdame leyéndome en inglés esto, por favor, el objetivo. By the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you will also practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Very good. Thank you. Thank you so much, Jesse. And now, Margarita, can you help me reading the objective in Spanish, please? Dice, al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo usar los imperativos positivos y negativos. Adicionalmente, practicarán.
me está obstruyendo aquí el cuadro. Practicarán una conversación la cual ilustra cómo este tema es usado en un escenario de la vida real. Thank you so much. Bien, chicos, el día de hoy vamos a aprender gramaticalmente hablando lo que serían los imperativos, ¿sí? Eso es el tema que tenemos designado para hoy. Chicos, les voy a dar la explicación de los imperativos y les voy a tratar de dar las explicaciones gramaticales en español, por lo mismo que estuvimos hablando ayer, ¿se acuerdan? De que ustedes se sentían un poquito más cómodos para comprender. Entonces lo voy a tratar de dar en español, pero please try to put attention, ¿ok? Bien. ¿Qué es un imperativo, chicos? El imperativo es una acción o un verbo que representa algo de una manera inmediata. No es un verbo de movimiento, no es un verbo de ser, estar o parecer, sino que simplemente es una acción o una orden o una sugerencia que nosotros hacemos de manera inmediata. Por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa, cuando estábamos pequeños y nuestra mamá nos decía, hey, mira, recoge la escoba. Ustedes no piensan, voy a ir a recoger la escoba. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Automáticamente. Automáticamente, ¿verdad? Es como, no, ahorita te la recojo antes que me vayan a dar duro. Así, literal. O, por ejemplo, si ustedes van para la playa y tienen niños, les dicen a los niños, mira, ponete bloqueador solar. Ustedes no se lo están diciendo como, mira, por favor, anda en este momento a ponerte bloqueador solar. Y sus hijos no dicen, voy a ir a ponerme bloqueador solar. Sus hijos solamente agarran el bloqueador y se lo van a poner o ustedes se lo van a poner. Entonces el imperativo, como su nombre lo dice, significa acciones inmediatas y acciones que no necesitan gran explicación, sino que ustedes lo hacen automáticamente. ¿Cómo los asociamos con el contexto médico? Con el contexto médico es porque el mismo doctor, cuando estamos en consulta, ¿qué le dice, por ejemplo? Ábrame la boca para revisarnos la garganta cuando nos pone la paleta. Es un imperativo, abra la boca. Otro imperativo, por ejemplo, cuando estamos en el doctor, puede ser, ok, siéntese aquí que lo voy a revisar, respire. Son las indicaciones médicas que son automáticas, ok, que nosotros las hacemos sin ponernos a pensar la gran cosa de que, ay, me voy a sentar, sino que uno solo se aplasta, ¿verdad? Entonces, eso es el imperativo, chicos. ¿Se entiende el significado de imperativo? Pues sí. ¿Yes? Yes, yes, yes. Very good. Perfect. Ok. Teacher, y dime. Un ejemplo de un imperativo que no sea en el concepto médico, digamos, fuera de... del contexto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vas manejando, te voy a dar una así fácil. Cuando vamos manejando en los chorros o en alguna carretera difícil que manejes y te están cediendo el paso y el carro te pita como para que te metas en el carril. Vos no te pones a pensar, sino que es como te dice, pasa. So, vos automáticamente te metes al carril, sin mayor explicación, sino que es una acción inmediata que te la estás permitiendo hacer en base a una indicación, a una sugerencia o a una orden. Por ejemplo, otro literalmente podría ser levantar los calcetines, apagar la televisión. Por ejemplo, podría ser otro, así que yo les digo a cada rato, pongan atención. Encendemos la computadora para la clase. Dormir. Duérmanse, cabal, ¿verdad? O sea, hey, niño, duérmanse. No, I'm kidding, guys. No se vayan a dormir, que ya me ha pasado que una vez les dije en clase, niño, duérmanse, y literalmente uno se puso en una posición. Y yo, no, guys, I'm kidding. Ok, esas son algunas cositas. Pueden ser sugerencias, como por ejemplo, mira, deberías de irte a dormir ya porque ya es tarde. O mira, deberías de ponerte algo. O mira, deberías poner un suéter porque está haciendo un gran frío. Puede ser una sugerencia como esa. Puede ser, por ejemplo, una orden. Hey, mira, ponete ahí. O hey, mira, levanta eso. Mira, apaga la televisión. Ya es tarde. Puede ser una orden, literalmente. O puede ser simplemente una, no les quiero decir como una sugerencia, sino como una acción que es guiada o indicada. Hey, mira, levanta eso, hágase esto, bla, 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 bla. En cualquier contexto. Sí, es un mandato de alguna manera. Un mandato. Very good, you got it. ¿Hoy sí, Oscar, más o menos? Perfect. Yes, please. Perfect. So, we're going to read this conversation that is over here, okay? Let's see.
I was checking already the topic. Voy a adelantarles eso, chicos, y quiero que por favor hagan conmigo la conversación, ¿sí? En la conversación, lo que vamos a hacer, porque ya les expliqué qué es el imperativo, vamos a buscar cuáles son algunas frases o imperativos según lo que les acabo de explicar y a ver qué encontramos acá. So, I'm going to read the conversation so you can hear the pronunciation, and later on, some of you are going to help. Hello, Mrs. West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later, I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner, okay? And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. Young. ¿Se entiende el significado de la conversación, chicos? Very good. Yes. So I want to hear Marlon and Damaris, please. Marlon, you are Dr. Young, and Damaris, you are Mrs. West. Let's go, guys. Marlon, you start. Hello, Mr. West. How are you today? No, so good. So what's wrong exactly? I am exhausted. Why are you tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later, I am going to heal you some pills. Take one pill every night after dinner. Creo que esa es mi parte del Dr. Young. Yes. Perdón, perdón, me equivoqué. No, it's fine. Vuélvamela a repetir, Marlon, esa parte. Take one pill. I'm going to give you some pills. Take a pill every night after dinner. Okay. Marlon, and don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. John. Good job, guys. Very good. Clap for you. You did it very well, okay? I see that Mari's like, she's like, oh my gosh, esta mujer, Dios mío, esta teacher. Very good. Bien, chicos, ahora quiero que por favor me abran el micrófono y me digan cuáles son los imperativos que ustedes notaron en base al contexto de la conversación. Los que ustedes consideren que son imperativos y los vamos a marcar aquí todos juntos, ¿sí? I don't drink coffee, tea or soda, please. And don't drink coffee, tea or soda. Okay, what else? Take one pill every night after dinner. Very good. Which other? Don't work too hard. Don't work too hard. Other one, chicos, le falta uno. So what ground exactly? No. Es una acción inmediata. I don't know. I just can't sleep at night. No, guys. Es una, no. Miren bien lo que dice. Let's take a look at you. You got it. Very good. Let's take a look at you. Mm-hmm. Revisemos. Ya vamos a revisar ahorita. Okay. Bien, chicos. Estos, como pueden ver, son acciones inmediatas. Ustedes ya han escuchado estas acciones, estas suggestions from the doctor, right? ¿Verdad que sí? Yes. Y estas son acciones inmediatas. Esto se le conoce como imperativo. ¿Ok? Ese es el imperativo en inglés. Entonces, voy a pasar la conversación y me voy a ir directamente al punto gramatical. Yo no les pongo el video, chicos, porque para eso estoy aquí. ¿Ok? Just for letting you know, guys. Perfect. So, these are the imperatives and basically how we can create the imperatives.
We can create imperatives using a verb and a complement, literally. El imperativo, chicos, se forma de el verbo y el complemento. Viendo la oración, chicos, permítanme un segundo. Permítanme, ok. Viendo la conversación, chicos, les quiero preguntar, perdón, viendo la frase, la primera oración dice, take a pill every 4 hours. ¿Qué le falta aquí a la oración que por lo generalmente aparece? Subject. Subject. Primera regla del imperativo. No existe subject. Acá no nos vamos a preocupar por she, he, it. Ni nada. Okay, acá, you don't, es sujeto tácito. You got it. Se sobreentiende. Funcionaría en este caso como un pronombre. ¿Sí? Porque vamos a omitir el sujeto. El sujeto no existe. No, no te voy a decir, you don't drink this. Automáticamente solo te voy a decir, no lo hagas. ¿Ok? ¿Cómo se forma, chicos? Literalmente, tomamos un verbo como take, rest, drink, y el complemento. Pueden ser positivos o afirmativos, que ya sabemos cómo se forma un afirmativo, que no hay mayor explicación, ¿verdad? Solo es el verbo y la oración se va en afirmativo. Y si la queremos pasar a negativa, solamente agregamos don't. En estos, chicos, los vamos a manejar todos como si fuera de primera persona, por lo general. Entonces, por eso casi siempre cuando vean algo imperativo, lo van a ver con don't. No creo que lo vean con doesn't. Se puede dar el caso muy raro, pero por lo general lo van a ver con don't, ¿ok? Es una consulta. ¿En qué caso se va a ver con does? O sea, entiendo yo que el imperativo, por ser orden, es como más directo como a una persona. No sé, pero algún tipo de ejemplo donde se vea el does que me pueda brindar, el por doesn't, favor. For example, puede haber casos, es que son súper raros, como te digo, pero puede pasar. Por ejemplo, puede ser de que usted, estén ustedes en la reunión, ¿ok? Y yo me quiero referir a ustedes como ustedes, o algo así. O me quiero referir a ellos, o a ellas. Entonces les puedo decir, doesn't wake up. O sea, gramaticalmente está correcto. Hay gente que se va a la pura parte gramatical porque saben que doesn't lo utilizamos para una tercera persona. Entonces hay gente que vas a escuchar que te va a decir, doesn't wake up. No se levanten, ustedes. Ustedes, ellos no se levantan. Puede pasar. Pero por lo general se da cuando la gente está en el lugar y está viendo que son ellos y la gente es súper específica. Pero por lo general, al ser un imperativo, lo analizamos como que fuera de una persona o un you, que sería el plural, ¿verdad? También. Pero puede pasar. Les digo que puede pasar. It's a possibility, pero no es muy común. Les pasaría una en un millón. But it might happen. Apréndanse con todo. You're welcome. Chicos, quiero saber si tienen dudas de cómo funciona el imperativo. Questions, guys? No? Sure? No, miss. Perfect. No, miss. If you don't have any questions, we are going to make examples just to make sure. I want one example from each of you. No necesariamente el término médico, me pueden hacer ejemplos de lo que quieran. Un ejemplo por cada uno. Positivo, afirmativo o negativo, it's fine. But just one example. Les voy a dar un minuto, literalmente cronometrado. Get ready porque algunos me los van a decir. 1 minute, guys, starting now. Let's go. One example. ¿En el chat? No, solo tenerlo ahí contigo. Okay. 20 segundos, chicos.
One minute, guys. Perfect. Okay, done. Everybody stop. Perfect. Okay, Margarita, en tu caso, mándamela por WhatsApp, porfa, porque necesito que me mandes el audio diciendo la tarea. No se les olvide eso, chicos. No es solo el párrafo, sino que su audio diciéndome la tarea para escucharlos, ¿sí? Okay. Perfect, thank you. Okay, guys. No me van a escribir ahorita los ejemplos, sino que lo vamos a hacer en speaking. Voy a seleccionar algunos y lo vamos a decir sin escribirlo. Okay, I want you to understand the listen. Perfect, so let's go ahead. Permítanme un segundito, vamos a salirnos de esto. Porque no sé qué tiene esto. Aquí está. Okay, I'm going to start, stop sharing, right? Perfect. Riquelme, one example. Your example, please. Sleep 8 hours a day. Sleep 8 hours a day. Very good. Stephanie. Okay, Stephanie's not here. Miguel. Don't drink beer. Very good. Don't drink beer. Very good. Good advice for some of you, right? Very good. Marlon. Don't speak in the class. Don't speak in the class. ¿Cómo así? I don't like that advice. No me gusta ese consejo. No me gusta, miren. I don't like that one. Speak in classes. Speak a lot in classes. That would be the best one. Very good, Marlon. Oscar. Don't smoke cigarettes. Don't smoke cigarettes. Very good. A good advice, yeah. Maria Mercedes. Change dress. Again, please. Change dress. Cámbiate el vestido. Change the dress. Very good. Change the dress. Cámbiate el vestido. Very good. Jesse. Don't drink a lot of coffee. Don't drink a lot of coffee. Good. Damaris. I can't. Can't hear you, sorry. Stay where I can see you. Stay where I can see you. Very good. For children, right? For your little boys. Good. Herbert. Drink very tea. Drink a lot of tea. A lot of tea. Drink a lot of tea. Very good. You got it. Magdalena. Brush your teeth. Brush your teeth. Good. Glenda. Eat a lot of vegetables. Eat a lot of vegetables. Awesome. Margarita. Don't eat in class. Done eating class. Good. Very good. You got it. Thank you. Andrea. Andrea Marcela. I can hear you. Sí, lo siento, Miss. Pensé que tenía encendido el micrófono. Lo siento. There you go. It's fine. Okay. Don't drive so fast. Don't drive so fast. Important, right, guys? Very good. Andrea, you prefer Andrea, Andrea Marcela, Marce, which one? Andrea, está bien. Andrea, okay, perfect, thank you. Thank you. You too. Ivania. Don't eat junk food. Don't eat junk food. I don't follow that advice. Yo no te sigo ese consejo, mira, yo solo conozco la comida chatarra, la mejor comida que existe. Noé, are you here? Can you speak? Hola, okay. Miss. Okay. Está bien esto. Don't kill me tomorrow. Don't kill me tomorrow. Oh, don't kill me. ¿De matar? O sería el otro. Don't sit there. No sé. Oh, si don't sit there. Okay, very good. No me mates mañana. Okay. And don't see me tomorrow. Very good. You got it.
Saúl. Saúl. Okay, he's here. Catherine. Do not drink coffee. Do not drink coffee. Very good. Perfect, guys. ¿Todos ya les pregunté uno? ¿Ya todos pasaron? ¿O me falta alguien? Perfect. Chicos, ¿se comprende el tema? Yes. Yes. Fácil, ¿verdad? Yes. Super fácil. Perfect. Guys, I'm going to move on because we already have the imperatives. And we are going to go ahead and end with the last part of the knowledge check. Okay? Stephanie, dime. Ah, sí, hace rato no le pude contestar que tenía problemas para activar el micrófono y hasta ahorita no está funcionando. It's fine. Give me your sentence. Dame la oración. Okay. Don't drive a car. Okay, perfect. You got it. Very good job. Awesome. Perfect, guys. Let's go with the last part of the knowledge check for today. Instructions, complete the sentences, use the words in the box. Vamos a completar estas oraciones utilizando las palabras en el recuadro. So let's go with the first one. Call. ¿Cuál sería? Call. Call a dentist. Good. Number two. Don't worry. Don? Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry too much. Take. See, very good. Don't drink coffee. Very good. Okay, guys, perfect. 33 of 33. Very good. Take your screenshot. Let me know when you're ready. ¿Listo, chicos? Yeah, please. Perfect. Bien, chicos, el tema está súper fácil, ¿verdad? Súper fácil. ¿Dudas, chicos, o preguntas? Yes, teacher, no, teacher. No, teacher. No, teacher. No, miss. Miss, tengo una inquietud, pero no. Dime. La maestra anterior, creo que los compañeros lo... Nos explicaba de que es miss, no teacher. Nosotros aprendimos a decir miss. It's fine. Por mí, chicos, me pueden decir Mrs., que es señorita, porque hay gente que usa el seño, ¿verdad? Entonces, Mrs., miss, está bien, teacher, está bien, lick, si me quieren decir lick, ya me quieren decir lick, aunque todavía no lo soy, pero si me quieren decir lick, I'm going to love it. como ustedes quieran, de verdad, si me quieren decir solo Vane, como se sientan más cómodos. Para mí no hay problema. Pero el significado de miss y teacher es igual, o sea. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que miss, por lo general, lo utilizan más con los niños de kinder, kinder y primaria. Por lo general, vas a escuchar más el miss en los chiquitos. Algo los nos grandes, explicaba lo general, la maestra. Ajá, que si yo digo yes, teacher, es como decir yes, maestra. Si yo digo yes, miss, es como decir sí, señorita. Yes. Es eso. Okay. Yes. Sí, es como el, pero el miss lo vas a escuchar más con los niños chiquitos. Ok. But you can tell me, miss, it's fine. Lo que ustedes como se sientan más cómodos. Perfect. Okay, thank you. Okay, guys. So this is a reading that you are going to make by yourself because I want to make an activity. And this is... the last knowledge check that you are going to make as an activity. Porque ahorita vamos a hacer una actividad juntos. Espero que todos ustedes, los 17, me hayan hecho la tarea. ¿Todos me hicieron la tarea? I don't know.
I don't know. Oscar, ya le vi la carita de no, 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 no. Glenda tampoco. I know, guys. Yo sé que tienen bastantes cosas que hacer, ¿ok? Tranquilos. Pero vamos a tener el chance de hacer la tarea. Yo les dije que la tarea la tuvieran a la mano en clase porque los voy a poner ahorita en background rooms y van a decirse la tarea entre ustedes. What is the reason why? Because I want you to practice. Quiero que practiquen el speaking. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando de eso, verdad? Que ustedes me decían que sentían un poquito todavía de miedito de sacar el inglés. Entonces, quiero que lo saquemos ahorita con los compañeros para que no sintamos pena. Los voy a poner en background rooms, van a abrir su tarea y me la van a decir unos a otros. ¿Qué pasa con las personas que no han hecho la tarea? Van a escuchar, van a tomar apuntes como que fueran el doctor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Digamos, voy a poner juntos, por decir así, a Margarita y a Oscar. Y Margarita sí hizo la tarea. Entonces Margarita le va a decir su tarea a Oscar y Oscar, en el caso que no la haya hecho, él va a tomar apuntes como si fuera el doctor, ¿ok? Y le va a dar imperatives, ¿ok? Le va a dar imperativos de cosas que él le sugiere o no le sugiere hacer. En el caso de que Oscar no hizo la tarea. En el caso de que los dos hayan hecho la tarea, se van a dar dos consejos por cada uno en base a los síntomas que tienen. ¿Claro, chicos? Yeah. Clear? Perfect? Ready? Ok, perfect. Los voy a mandar ahorita unos 15 minutitos y me voy a estar metiendo a las salas. Miss, dime. Solo que yo estoy de dos dispositivos para que no me vaya a mandar en grupos diferentes. Ok, tranqui, entonces. Les van a quedar los grupos relativamente grandes. Oigan. Solo permitime, Glenda. Después voy a hacer el cambio contigo. Después te van a aparecer dos separados y de ahí okay. Te mando uno solo. Okay. Chicos, ¿preguntas antes de hacer la actividad? Or we're clear. Chicos, ¿se me quedan callados? ¿Claros? Todo claro. Claro. Perfecto. Yeah. Van a estar en grupos de 3 a 4 personas, ¿sí? Ok. Ok, miss. Perfecto. Lo voy a poner de 3 a 4. Y ahí los muevo. Perfecto. Chicos, una indicación. Ahorita les va a tirar el mensajito, denle en clic. No se esperen a que termine, porfa, ¿sí? Porque perdemos tiempo. Y lo voy a estar monitoreando. Y busquen un nombre creativo para su team. Oigan, creativo. I'm going to send you right now, guys. See you in a minute. Hola, hola chicos. No vayan a quitarme la camarita aquí, ¿ok? Los quiero seguir viendo con la cámara. ¿Ok? Well, guys, let's go on. Empiezan a trabajar, ¿sí? Ya los voy a venir a monitorear, a ver qué están trabajando. Empezamos. ¿Quién hizo la tarea de lo que estamos acá? Yo la hice. Si quieres, te digo mi ejemplo. Chicos, perdón por interrumpirlos. Me ponen la camarita todos, porfa. Riquelme, yo sé que tenía cámara. Thank you. Igual, Andrea, no sé si tú tenías cámara. Si tú tenías cámara, Andrea, por favor. Y Catherine. I wanna see you guys. Igual Marlon. I wanna see you. Porque sí, lo siento. Es que siempre la apago cuando entramos a los salones pequeños porque si no me saca de la reunión. Entonces, por eso siempre la apago y ya acá la... It's fine, no te preocupes. Solo siempre manténganla porque los quiero ver que por respeto entre ustedes, ¿ok? Very good. Keep working, guys. No me la van a apagar que a la nada vengo y si no. See you in a minute, guys. Bueno, ¿qué consejo te podemos dar? Que maneje con prudencia. Fue la de que fue la tarea para que estén aconsejando manejar con prudencia. Es que yo en la clase pasada tuve un accidente en el carro y cabalmente esto fue lo que les puse, lo que yo fui a pasar consulta.
I see. Okay, very good. Destrocé mi carrito. I see. Very good. Okay, don't worry. It's fine, okay? We'll be right back with you guys. Sigan trabajando, sigan trabajando. María. Okay, bye. Ay. Sí. Los pies. Los pies. Tengo dolor en los pies. How are you okay. guys? Hello, Miss. Good? Miguel, okay. Why I don't see your camera? Okay, Miss. I want to see okay. you. I want to see you working with her. Very good. ¿Están bien, chicos? ¿Tienen preguntas con la tarea o vamos bien? No, y vamos bien. Ella la hizo, pero yo no la hice, entonces tengo que darle el consejo, en teoría. Y anotar, ¿verdad? Anotar. Very good. No se les olvide yes, buscar yes. el nombre creativo para ustedes. Be right back, guys. Difícil, ¿verdad? Pero. Sí. Bye, girls. Hi, Miss. Hi. Estábamos hablando que mi vocabulario es bien pobre. Why? Ay, nos salimos, ¿ok? ¿Qué pasó? Ay. No, no, it's fine, it's fine. Ahí está la misma. Sí, ya le dije lo que sentía, ella me recetó ahí tomarme unas Tylenol. Take two Tylenol and stay in bed for 2 days. Good, very good, Glenda. Mm-hmm. Very good job. Mm-hmm. Maris, you already gave her an advice? Perdón. Did you already gave her an advice? ¿Ya le diste tú el imperativo, el consejo para ella? No, es que ella no hizo la tarea. Okay, I see, uh-huh. perfect. Uh-huh. Okay, girls, perfect. So keep working, okay? Ya ahorita lo voy a mandar de regreso en un ratito. Solo voy a terminar con sus compañeros. Okay. A ustedes okay, ahorita las voy a mandar a una sala donde solo tengo dos personas para que sigan practicando con ellos, okay? Okay. Thank you. Perfect. Don't worry, I'm going to be here, be right back there. Sigan, chicas, sigan hablando. Bueno, vaya. Voy a conectar, la voy a conectar la laptop porque no tiene carga, permítame. Ok. Hello guys, sorry for interrupting you, but I made a change. You're going to be all of you together, okay? Because you were two and two, so you're going to be four working, okay? Okay. Perfect. Ivania. Hi. No sé quién empieza. ¿Quién hizo la tarea? ¿Rina Margarita o usted hizo la tarea? Me logran ver. Yes, sí. Yes, no. Ok, bueno, voy a empezar a escribir. ¿Cómo van, pollitos? I went to the doctor yesterday. Estamos bien, yes. Miss. Perfect, keep working. Very good. Lo voy a volver a repetir. I went to the doctor yesterday. I feel bad and my body needs to rest. I have a cold and fever. My back hurts. I went to the doctor and he only recommended painkiller. My symptoms are similar to a common flu. I hope to recover and be in good health very soon. Okay. You have a flu? ¿Es de dónde exactamente? Como solamente lo último, nada más. Okay, about my back pain, I just need to drink more water. Okay. Understand? In the moment, I need you to take this medicine
acetaminofén. You already took acetaminophen. Okay, thank you so much. Okay, I hope better. Hope you get better. Very good. Bien, chicos, ¿ya pasaron los cuatro? Sí. Sí. Perfect. ¿Qué tenían de enfermedades? Cuéntenme. Mama dijo que tenía dolor de estómago. Stomachache, ok. Y Riquelme, no recuerdo, lo siento. Dolor de cabeza. How do you say dolor, that? Dolor de hueso. Headache and? Headache. ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿Cómo se decía hueso? Bones. Bone pain. You got it. Very good, Marlon. And Catherine, what did you have? ¿Qué tuviste? Can't hear you. Yo fui la doctora. You were the doctor. Okay, perfect. ¿Tú recetaste a todos? Sí, a lo que pude. Okay, very good. Andrea, what were your ¿qué tenías tú? Yo tenía infection in my throat. Throat infection, very good. Bien, chicos, perfecto. Sigan socializando y en un ratitito los mando para la otra meeting, ¿sí? Very good job. Okay, keep working. Perfect. Thank you. For two ace or later, take aspirin for ay, dolor, se me olvida la palabra. Espérame un minuto. For pain, the head. Okay, guys. Are you done? ¿Ya terminaron? ¿O le faltan todavía? You're done? Estamos turnándonos, mis. Perfect. You have one more minute. Let's go. Okay. Thank you, miss. ¿Quién sigue ahora? Leo, yo, la tarea y Rina Margarita. Hello, Jessica. We're just going to wait them for it to go back, okay, and return back here. Hello. Hello, hello. ¿Cómo lo sintieron, chicos? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿Cómo estuvo su tarea, su intervención con sus compañeros? Okay, vamos a esperar a que se terminen de unir todos, ok? We're going to wait for that. De paso, me puse a revisar algunas tareas de ustedes en todo lo que estaban haciendo eso, pero no he terminado. Son bastantes. Sí, solo a mí creo que le borré parte del párrafo. Creo que está incompleto todavía. Se la puedo reenviar después otra vez. Sure. But send me another audio, okay? Sí, yo solo se lo voy a mandar. Perfect, thank you. Well, guys, we're getting back. Okay, miss, Simone got you back. How was it? Tell me. ¿Cómo estuvo? Tell me, it's very well. Very good. You like it? Yes. ¿Te gustó? Miss, teníamos que mandarle el audio también aparte de escribirlo. Yes. Ah, se me pasó por alto. Es el audio, chicos, para los que solo me han mandado el párrafo, es el audio y el párrafo. El audio lo mandamos al chat. Ahí mismo donde me mandaste la tarea, por WhatsApp. Ajá. Ahí mismo me lo pasas. Ok. Miss, y todavía los que no lo hemos enviado, tenemos chance. Me quitaste la palabra, Glenda. Yes. You can. Se le puede valer porque es la primera tarea, ¿ok? Miss, enviaré el audio, pero cortaré mitad del diálogo.
No, 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 all of it. Miren, si se tardan 5 minutos en el audio, lo puede escuchar los 5 minutos. No issues. Okay. Okay. Very good, guys. How was the experience? Tell me, how did you feel with your classmates? ¿Cómo se sintieron con sus compañeros? Miguel, dime. Los homies. Las damas primero. Y so Magdalena was talking, I guess. Is, I have a question. Tell me. Para decir tú tienes que dormir es you have o you has o you have. You have to. You has. You have. You have, ¿verdad? Porque sí. Es triperson. Because it's second person, digamos, segunda persona. Cuando son primera y segunda persona, have. Cuando son tercera persona, has. Nos dio por la cara, María. You have, ¿verdad? You have. Sleep. You have to sleep. Thank you. Acuérdate del infinitivo y le pones el verbo. Okay. Good job. Guys, tell me, how do you feel? Miguel, you were talking. No, que realmente sí sirve bastante estas como conversaciones. Lo malo es que, bueno, personalmente lo digo, quizás no tengo mucho vocabulario. ¿Cómo escogerlo? Y me pasa muy frecuentemente que hago la traducción. Entonces me cuesta hallarle el sentido. Más que el inglés, tiene más reglas que otros idiomas. Te voy a decir algo. El inglés es el idioma que menos reglas tiene. El inglés, chicos, es el idioma, se supone, más fácil para nosotros que hablamos español, porque el idioma, uno de los idiomas más difíciles de aprender es el español, porque nosotros en español tenemos casi 18 a 19 tiempos gramaticales. Inglés solo tiene unos 8, ya conjugados y ya así. Entonces, entiendo lo del vocabulario, chicos, y por eso les pongo estas cositas, ¿ok? Porque yo necesito que ustedes, ahorita en el módulo en el que están, todavía son esponjitas y están absorbiendo todo lo que agarren. Yo veo que sé que algunos mantienen su cuadernito aparte de vocabulario y que ustedes llenan su cuadernito de vocabulario y demás. So that's how you're going to be learning more vocabulary and asking. Don't be afraid to ask if you don't understand any word or anything. You have to feel free to ask. Like, teacher, I don't understand this. Explain to me. Because I don't know what is this word. And the best thing or the best way to teach you how, with the meaning of a word, el significado de una palabra, es decirte un sinónimo en inglés. No traducirte. So that's what we are going to be doing. Para que agarre mucho más vocabulario. Yes? Yeah. Perfect. Herbert, dime, ¿cómo sentiste la actividad? Ah, yo la sentí más o menos difícil, pero quiero probar uno así que usted me corrija ahorita si me equivoco. Quiero hacer algo, vamos a ver si me sale bien. Hey, Riquelme, thanks for your help in homework. ¿Cómo se dice ayer? Yesterday. ¿Lo dije bien o...? Yes, homework. Repeat homework. 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 Homework, very good. Homework. Yeah, you said it good. Es que ayer estaba enfermo y estaba hasta aquí y no pasaba una tarea. Le escribí a Riquelme y... Very good. Thanks. Yes, chicos. Es bueno que se ayuden entre ustedes, ¿sí? Me gusta que se ayuden. Chicas, las mujeres, ¿cómo se sintieron con la actividad? No me digan bien, Miss, no me digan solo eso. Me gusta porque compartimos nuestros conocimientos, pero yo estoy casi igual que Miguel, que mi vocabulario es demasiado corto. Entonces, y aparte que me toca que usar bastante el traductor, porque yo entiendo un poquito, pero si me hablan despacio. Pero ya para hablarlo, ahí ya se me hace bien difícil. I know. Yeah, I know. Most of the times it's kind of difficult for us to understand, but you're going to make it. Yo sé lo que les digo. Les quiero preguntar algo. ¿Han sentido que han avanzado de lunes para acá? ¿O que ya aprendieron al menos un par de cositas nuevitas o diferentes?
Yes. ¿O han sentido el... Y ahora le voy a preguntar algo. Sí, levántame la manita así en la cámara. ¿Quién ha sentido potente el cambio de nivel del módulo 2 al módulo 3? Con el idioma. Miss, una consulta. Y usted se ve muy, muy así, muy fluida. Entonces, yo le quiero pedir algo. Ajá. A mí un amigo me dijo, mira, me dijo, para aprender inglés hay trucos. ¿Usted se sabe a qué se refiere él o me está...? There are some tricks. Algunos trucos que se los puedo enseñar entre semana. Voy a dar tips. Los tips, por ejemplo, son no traduzcan, busquen sinónimos. De hecho, hoy en la noche les va a caer un mensajito por WhatsApp de 10 canciones que me van a tener que analizar o aprenderse para el lunes. De esas 10 pueden seleccionar. ¿Cuándo va a ser el habla que teníamos el grupo que era...? Voy a revisar la fecha porque no me acuerdo qué día les quedó a ustedes. I'm going to check that, okay? Chicos, eso sí, hoy en la noche les va a caer una tarea de 10 canciones. Ustedes eligen la que más quieran y o se la aprenden o la escuchan bien, porque vamos a hacer una actividad de lunes. Yo vamos no es que los quiera... No, you're a good... Well, maybe. Maybe. Perhaps. Lo que yo quiero, chicos, es que, como les digo, se sientan cómodos, con música, van a agarrar vocabulario. Yo sé lo que les digo. Prefiero, me gusta dejar las actividades así. Tienen tiempo porque mañana ya no tenemos clases, tienen hasta el lunes, tienen 3 días. So you can do it, I'm pretty sure. Entonces hoy en la noche les va a caer eso, chicos. Y rápidamente, ¿cómo estuvo la clase? ¿Bien? ¿Cómo estuvo la primera semana? ¿Superada? Excellent. Very good, very good. Primera semana, superada, chicos. Solo con eso, Miss. Solo con eso, denos los tips. Dicen que hay tips. Se lo voy a pasar. Hacen. Voy a buscar. Y esto de ver las lo que a usted le ayudó en inglés traducidas con los subtítulos en inglés también ayuda. Ayuda si lo ves en inglés. O sea, ponele en inglés y ponele subtítulos en inglés. Ajá, eso. Así sí, okay. Te va a ayudar bastante. El habla en inglés y subtítulo en inglés, ¿cómo? El habla en inglés y el subtítulo en inglés. Pónganselo así, se los recomiendo, les va a solucionar la vida un puño. Hay un video que se les va a caer también, pero hace 3 semanas se lo voy a mandar, que son películas y las películas les van enseñando cómo agarrar vocabulario. So you're going to be seeing that. Bien, chicos, ya me tengo que ir porque tengo a mis otros niños. Les escribo en la noche para... No, sigamos la clase. I'm going to send you the link. Acuérdenme más noche, por fin. O mándenme ahorita un mensaje en el grupo para que me acuerde. ¿Sí? Miss, ¿cuál, no el grupo de todos? Es que yo busqué y no encontré. Por eso envié yo mi tarea ahí en el chat de todos, pero ¿sí? Entiendo que no... Ahí. Ahí se envía, porque yo estoy pendiente también con el audio. Ajá. Sí, así. Ahí lo podemos hacer. Cuando ustedes se sientan más cómodas, chicas. Tranquilas. Donde se sientan más cómodas. Solo identifíquense. Díganme quiénes son. El nombre, por favor. ¿Sí? Ok. Perfect, thank guys. You. You're welcome. So, I have to go right now. Sí. I'm going to see you on Monday. I'm going to be sending you messages. Have a nice weekend, guys, and nice to see you. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye.